los propietarios de bares, discotecas y todo lo que tiene que ver con la vida nocturna, porque piden a las autoridades de Sinajer les permitan trabajar. Enrique Vázquez, buenas noches. Este es un informe especial. Bien, muchas gracias, compañeros en estudios. Muy buenas noches, televidentes y oyentes que se informan con nosotros. En efecto, a esta hora de la noche me acompañan representantes de la Asociación de Bares y Restaurantes de Comayagüela y Tegucigalpa. Y oigan bien lo que están anunciando. Mucha atención a este informe, porque luego de reuniones que han sostenido no solo en este lugar, sino que en diferentes partes del país, han llegado a la conclusión que mañana a primera hora comienzan a generar acciones de protesta. Y para hablar de este tema, que sean sus representantes que nos expliquen, porque recordemos que estos lugares han sido cerrados desde prácticamente el inicio de la pandemia y era de donde ellos sostenían a sus familias. Así que Alberto Montoya, el presidente de la asociación, si nos amplía al respecto, confirmado que mañana se van a protestas, y no solo en Tegucigalpa, sino que en diferentes partes del país. Bueno, pues en vista de que no se nos ha tomado en cuenta, que hemos presentado 3 protocolos y a ninguno se le ha dado ninguna respuesta positiva, se coordinó con San Pedro Sula, Ceiba, Cortés, Choluteca, tomar acciones. Y ya no es posible que solo la actividad nocturna sea vista como que nosotros fuéramos los creadores del COVID. Si prácticamente nosotros no hemos operado, vamos a cumplir un año de energía, un año de luz, un año de muchos trabajadores sin trabajar, un año de muchos problemas. Entonces, hemos acordado irnos a protesta el día de mañana. Bueno, muchas gracias, Enrique Vázquez. Ya usted ha escuchado los dirigentes, los propietarios de la Asociación de Bares y Restaurantes anuncian jornadas de protestas a partir del día de mañana, exigiendo a las autoridades de Sinajer les permitan trabajar. Y yo creo que deben de ser conscientes las autoridades y buscar la estrategia para que también ellos puedan trabajar.